Konami culiado, Konami culiado. Pero qué weón. Ya. A mí no molestar que haya salido a la lista. La verdad, se hace necesaria, es bastante normal, ¿cachai? Pero me vengo despertando, weón. Vengo subiendo un video, ando tomando café, weón. Y todo tranquilo y la wea. Pero no, ahí Konami tiene que hacer que yo haga un video porque. Pero bueno, muy bien chicos, muy buenas, comunidad YouTube, y el cruce de la cámara, traigo un nuevo video y estamos con otro video hablando de una Forbidden Unlimited List de Konami, esta vez que se hace efectiva el 12 de junio para la temporada de continentales, así que sin más preámbulos, comencemos con el video. Ya chicos, sí, igual no va a ser tan largo el video, son 6 cartitas nomás, son 6 cartas. Partimos con la baneada y la primera en orden. Norden. En Norden, chicos, Norden, el monstruo que cuando cae especial revive un mono del cementerio. El que ponga una instant fusion, listo, puedes hacer un exit de 4 o un sincro, bueno, en su efecto, un exit de 4. Pero la verdad es que esta carta se fue baneada simplemente por el hecho del combo de más 5 que tiene el Zode, que básicamente es partir con una rata y explota el mundo entero. Bueno, eso es normalmente lo que hace el Norden, porque la invocas con Fusion Substitute, vas a robar 2 cartas, una por el Emerald, otra por la Fusion, repites el ciclo, robas 2 de nuevo y luego Instant Fusion, tanquea la Instant Fusion. Para hacer otra Emerald y la wey, la concha de tu madre. La verdad es que en sí, fuera de ese combo, Norden es una carta estúpida que debe haber sido en la banlist pasada, pero como Konami no le quiere vender, tiene que andar varias chacaninos, ¿sí? Ahí lo dejo y ahora se va variado. Pues lo he hecho antes de los nacionales, pero. Salud Konami, ¿ya? Pero también tenemos las cartas limitadas, que son dos simples cartas que la verdad con una yo ya estoy feliz. Bueno, la otra es, en una de ellas es Speedroid Terratop, este monstruo que todos conocemos, que cada especial busca un Speedroid y normalmente es el Target Armor para entrar a lo que es Invoker, para hacer el combo y luego tirar al Norden. Bueno, la cosa es que Speedroid Terratop sí es una carta bastante, bastante problemática, que la verdad no merece ser baneada, porque para, si ya uno no hace daño, la verdad, uno es teóricamente imposible que salga, puede salir sí, pero no vas a jugar una carta y una carta que busca, para eso mejor juegas tres y una como se hacía antes. La verdad, con una no vas a dañar tanto a lo que son los mazos como Speedroid, pues si es que alguien lo juega, y perdón si digo eso, pero la verdad es que sí, tenía que irse a uno y es una carta bastante problemática como en OCG, que se fue a uno por motivos necesarios para un juego tranquilo. Y la segunda carta que se fue a uno es una carta que odio. Pasto conche tu madre, menos mal que te fuiste a uno. Carta culiada, te detesto con toda mi alma. No podí ser tan estúpidamente buena. Mazo de 60 cartas viables. ¡No, weón! ¡No, culiado! No puede ser así la wea, weón. No puede, weón. No puede ser factible que un mazo de 60 cartas sea totalmente viable en un juego donde el mínimo de cartas sea 40, weón. Estadísticamente imposible. Menos mal que se fue a uno, weón, porque en serio, la odio. La odio en serio, weón, nunca había odiado una carta tanto, weón, nunca, weón. Pero bueno, ahí las cartas de 3. Tenemos ahora a Joker, a Pendulum Call y a Wisdom Eyes a 3. Festival de Péndulo, no lo sé yo, pero la verdad es que es un alivio para mí, que me gustan mucho los Performable y que también jugaba Magician en su tiempo. La verdad, yo estoy muy feliz y si me preguntan por qué están a 3, por el hecho de marketing, porque va a salir la expansión donde viene el Iris Magician, Black Fang Magician y todas las cartas nuevas de los Magician. Es simplemente por eso, pero ya los gringos están diciendo que Magician va, o Péndulo, o lo que sea, va a ganar el Nacional, así que quién sabe, todo puede pasar. Magician Zoo es una bastante buena opción porque ya Pendulum Call es un buen buscador y Zodiac que es un buen engine. Combinarlo con esas cartas puede ser bastante, bastante letal. Pero más allá de eso, chicos, yo considero esta lista bastante buena con el puro hecho de venir Norden y dejar a Pasto a uno. Esas son las únicas cartas que en realidad me importan y que gracias a ello esta lista es excelente, aunque sean solo 6 putas cartas. Pero yo no considero una estúpida lista de emergencia, solo considero una lista normal o una lista 2.0 de la lista pasada, porque yo creo que esto le faltó agregarse a esa lista anterior. Más allá de eso, yo encuentro una lista genial, y si me preguntan por qué no lo considero una lista de emergencia, es por el simple hecho de que no va a haber lista de emergencia si no hay fecha de salida de una lista. Pero eso son impresiones mías y al que le arda y si no me importa un pico, la verdad. Pero bueno, eso ha sido todo el video. Recuerden comentar, suscribirse y denle like al video. Eso ha sido todo. Adiós.
Bye.